Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. A ti, Señor, elevo mi alma. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que fuiste tentado por el espíritu del mal, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que venciste la tentación con la palabra de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a compartir tu victoria, Señor, ten piedad. Y Dios, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro, y para que sean provechosas las prácticas cuaresmales, instrúyenos con tus enseñanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a toda la comunidad de Israel. Ustedes serán santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Ustedes no robarán, no mentirán, ni se engañarán unos a otros. No jurarán en falso por mi nombre, porque profanarían el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás a tu prójimo ni lo despojarás, y no retendrás hasta la mañana siguiente el salario del jornalero. No insultarás a un sordo ni pondrás un obstáculo delante de un ciego, sino que temerás a tu Dios. Yo soy el Señor. No cometerás ninguna injusticia en los juicios. No favorecerás arbitrariamente al pobre, ni te mostrarás complaciente con el rico. Juzgarás a tu prójimo con justicia. No difamarás a tus compatriotas, ni pondrás en peligro la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Deberás reprenderlo convenientemente, para no cargar con un pecado a causa de él. No serás vengativo con tus compatriotas, ni les guardarás rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos. Tu palabra, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos.
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor, mi roca y mi redentor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que le fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Y Él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Estamos caminando en este tiempo de Cuaresma hacia la Semana Santa, la semana más importante de nuestra fe cristiana. Y en este peregrinar hacia ese Jesús que nos amó y nos salvó, nos hacemos propósitos, sobre todo de conversión del corazón. Y hay una gracia que podemos pedir, la gracia de desear la santidad. Todos, desde el día de nuestro bautismo, estamos llamados a ser santos. Se ha sembrado en nosotros la semilla de la santidad. Tal vez nunca seamos un santo de altar, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como, por ejemplo, Santa Mamantula, hace poquito canonizada por el Papa Francisco. Pero sí estamos todos llamados a esa santidad de la puerta de al lado, esa santidad que busca vivir alguna de las bienaventuranzas de Jesús. Por ejemplo, esa que dice: felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia.
Y la página del Evangelio que acabamos de leer es una descripción de lo que es esa bienaventuranza. Felices los misericordiosos. Los misericordiosos son los que se conmueven y buscan a ese Jesús oculto en aquellos que pasan necesidades tan concretas. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, era extranjero y me recibiste, estaba preso o enfermo y me visitaste. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos. Pero esta página del Evangelio no es una simple invitación a la caridad, sino que es una página de cristología, es decir, muestra el misterio más profundo de Jesús, cuáles son sus convicciones, cuáles son los sentimientos más profundos de Cristo al identificarse con los últimos de esta vida, de este mundo. Por eso pedimos la gracia de vivir en este tiempo de la Cuaresma esta bienaventuranza, la de ser misericordiosos con los más frágiles, cuidar a Cristo en los más frágiles. Y ese es camino de conversión, camino de santidad, camino de preparación del corazón para celebrar la Semana Santa, donde vamos a confesar nuevamente con San Pablo: vivo en la fe, en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Que así sea. Recibió Dios el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibió Dios el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos, que por obra de tu gracia ellas santifiquen nuestra vida y nos obtengan el perdón de nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque concede generosamente a tus fieles disponerse con gozo a la celebración de la Pascua con un corazón purificado, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, y participando en los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos a una voz: Santo, santo, santo es el Señor,
Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ponemos en el corazón los rostros y los nombres de nuestros difuntos queridos. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría y de esperanza por ser hijos de Dios, rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz, que tengan mucha paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este Jesús, Él es nuestra paz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, felices los invitados a la cena del Señor. Cuando el dolor quebranta mi energía, tu nombre es luz, apoyo y dirección. Huye el temor y surge la esperanza, yendo a tu luz, la noche dejo atrás. Oremos. Padre Santo, por la Eucaristía que hemos recibido, concédenos experimentar la ayuda para el alma y el cuerpo, y así restaurado todo nuestro ser, alcancemos la plenitud de tu salvación.
por Jesucristo nuestro Señor. Le rezamos a la Virgen pidiendo de modo especial por nuestros enfermos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Habiendo celebrado la misa, nos vamos con el corazón en paz. Grito hacia ti, toda mi angustia, piedad, Señor, mi protector. El enemigo ya asedia mi alma, toda mi fuerza se desvaneció.